almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora Gogó Rojo, la señora Julieta Magaña, el señor Héctor Fernández Rubio, el señor José María Muscari, la señora Cristina Tejedor, la señora Liliana Benar, con nosotros la señora Mirta Legrand. Yo los aplaudo. Gracias, chicos. Me encanta este programa de hoy, me encanta. Me felicito por haber hablado con mi producción y haber llegado a una... No, no acuerdo, haber estado todos de acuerdo en hacer este programa con ustedes hoy. Porque cada uno de los suyos han sido tan importantes. Y que estén otra vez en un escenario, Muscari, creo que fue idea tuya. Sí. Te felicito. Gracias. Porque me da una enorme ternura. Y es algo que le pasa al público con la obra y a nosotros nos encanta, la verdad, estar acá porque me parece que de alguna manera es también como coronar una vuelta al trabajo de muchos actores que representa la crisis de los actores en general. Seguro, claro, claro. Así pero recién me decías, ¿qué me decías, Cristina? Está emocionada, no sé llorar, Cristina. Pero porque yo estoy muy sensible, así que... Estoy muy emocionada porque... ¿Qué te decía tu abuela? Mi abuela, que acá está tu reloj, que en algún lugar debe estar, siempre me decía, cuando yo protagonizaba y todo, me decía, no llegaste, me decía, no estuviste con la chica, no estuviste con la negra. Recién me lo contó en el corte, no podía creer. Y bueno, y para mí estar hoy aquí con vos, Chiqui, es haber llegado y de pronto es el mensaje de mi abuela que me está mirando. ¿El reloj era de tu abuela, este reloj? Este reloj, era un regalo de mi abuela. Pero quiero que sepan que esto no está hecho con, ¿cómo te diré?, con ternura. Está hecho, es un acto de justicia. Esto es justicia. Ustedes merecen estar en la televisión, todos. Las blancas palomitas, maravillosas, inolvidables. La gordita Benar, Liliana, que ha hecho, hacías de monjita, ¿en cuál era? De monjita en Papá Corazón. En Papá Corazón. Con Andrea Celeste hacía en realidad quien la cuidaba, no era una Sí, sí, no, era quien la cuidaba. Me casaba. La buenita. Ah, sí. Julieta, que ha sido una estrella con los niños, pero una estrellísima ha sido con sus programas. Sí. Gogó, ¿qué voy a decir de las rojos? Gogó Rojo. Pintada de dorado. Después la saco, No. Después van a salir. No, Mirta, no, déjame escoria. Y el pequeño genio. Espera. Pequeño porque Cristina, Cristina Tejedor, que ha protagonizado también. Teleteatros maravillosos y Muscari, que bueno, un genio. Del under pasó al comercial y con enormes éxitos. Muy bien. La verdad que estoy muy feliz. Muy bien. José, lo que ha hecho en Escoria es algo que imposible, la gente imposible es maravilloso. De hacer, o sea, lo que ha reunido. Pero a él se le ocurre nada. Además nos reunió, Chiqui, y nos reunió a todos y nos dijo. No estaba escrita la obra. Claro. O sea, ¿cómo nosotros fuimos? ¿Ustedes hacen de ustedes mismos, cada uno? Sí, somos nosotros mismos. Cada edición y nosotros mismos. Ah, pero cada ensayo era una terapia. Cada ensayo no había libro. Uh-huh. Él nos reunió en dos grupos y nos ponía un grabador. Nos hacía preguntas. Y nos hacía preguntas nuestras. Y nosotros contestábamos. Logró que por primera vez, porque yo soy de los actores que piensan que para interpretar un personaje... no tiene que ser uno, tiene que dejar de ser uno, ¿no? Él logró por primera vez que fuera yo mismo en el escenario interpretándome. ¿Y te gustó? Me gustó, pero me resultó difícil. ¿Ah, sí? Confieso que sí, confieso que... ¿Pero hay un texto? ¿Hay un texto? No.
lo que no había era un texto inicial. Había una anécdota, claro, que es la idea de que 10 actores, porque son ellos 5 más Noemí Alan, claro, Osvaldo Guidi, que está en la cama, le mandamos un beso. Le mandamos un beso, Osvaldo. Excelente actor, Osvaldo Guidi. Sí, Noemí Alan, Willy Ruano, Paola Papini, Mariquena Riera y Paola Papini. O sea, no cabían todos, chicos, de verdad se los digo, si no hubieran estado todos aquí con nosotros. Y son esos 10 actores esperando la llegada de un productor que, bueno, irónicamente se llama Dino Escoria, el productor. Entonces, en la espera de solo a él se le ocurre poner ese apellido, solo a él se le ocurre. Y en la espera de ese productor que no llega, ellos empiezan a desempolvar sus recuerdos, sus anécdotas, sus mejores momentos, sus éxitos televisivos. Julieta canta La Batalla del Movimiento. Cristina hace una de amor gitano. Así que hace preciosa. ¿Y qué hace, Lilian? Y yo hago parte de una partecita de Andrea Celeste mezclada con Pinina, que había hecho 43 telenovelas. Claro, telenovelas, sí. Una barbaridad. ¿Y vos qué haces, Gogó? Un bailecito. ¿Baila? Recuerda que todavía hay cosas de vedette en mí. Yo quería marcar la parte actoral, pero... Sí. Se ve, fue más fuerte. Así. Hay una. Perdón, nos vamos a poner un poquito de alcohol con gel. Sí, ¿quieren? Ay, sí. Si no quieren, no. ¿Eh? No, sí, no, queremos. Queremos porque si no, todos los días digo lo mismo. Disculpe el público. Pero bueno, de pronto hay gente que no quiere, pero bueno, es bueno hacerlo. Además, el público se renueva. Eso es el ejemplo de controlar. Y aparte, Mirta, me parece perfecto porque si no, pareciera ser que las enfermedades son una moda también. Sí, señor, ¿qué pasa? Ya pasó, ¿no es cierto? No pasó. No pasó. Vamos a ver qué comemos hoy, qué tenemos de rico. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo está? Martín Valerio, nuestro chef. A ver qué tenemos de rico. Bueno, hoy les trajimos un carpacho de ternera, ¿sí? En costra de olivas negras, almendras tostadas y tomillo. ¡Qué rico! De plato principal vamos a tener unos raviolones de salmón fresco. ¡Qué rico! ¿Sí? En una reducción de lima, reducción cremosa, y al cibulet. Ajá. Y después de postre... Tenemos un zócalo de brownie en una compota de mango con crema helada. Pero riquísimo. Muchas gracias. Los bigotitos y la barbita con todo eso es una maravilla. ¡Qué bonito! Ella tiene que hacer la cotación. Ella tiene que hacer la cotación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, que lo disfruten. Gracias. Les quiero decir, atención con las almendras fileteadas así, porque yo me he atragantado una o dos veces. Sí, atención. No, les digo porque te viene la tos y no sabes cómo se ve en televisión. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el Park Tower, y el chef es Martín Valerio. Bueno, ¿han agregado funciones? Sí. Bravo, bravo, bravo. Una hora. Bravo, qué bueno. Sí, porque llenamos este sábado, se quedó gente afuera. Sí. O sea, hacen dos funciones los sábados. Dos funciones. Es chiquito, hay que llamar con mucha antelación porque es chiquito el teatro. Es chiquito, sí. Es el teatro del pueblo, ¿eh? El teatro del está pueblo. En Diagonal Norte 9443. Una cuadra nomás del obelisco. Sí, sí, a la vuelta de Corrientes, a la vuelta de Norte. Pero qué bueno que agreguen otra función. Sí, maravilloso. Héctor, ¿y no te dicen por la calle Blancas Palomitas? Ay, decime, Blanca, ay, decime Blancas Palomitas. Ala, ala, Blancas Palomitas, a vuestra casa, hijo. ¿Qué cosa? Me lo dicen continuamente. Son clásicos. Y realmente sigue abriéndome puertas, sigue mostrándome el amor de la gente. Sí. ¿No? Y me impacta mucho, chiquita, porque cuando me descubren, se les ponen los ojos de niños. Ah, mira vos. Regresión. Es mágico, ¿no? Porque, bueno, la gente es adulta ya. Si bien se dio en tres oportunidades... Pero se les pone como una chispita en los ojos de niño, ¿no? ¿Y eso fue idea tuya o de Abel? No, de Don Abel Santa Cruz. De Don Abel Santa Cruz. ¿Qué autor Santa Cruz? Qué maravilla. Qué maravilla. Lo nombramos. Lo nombra muy bien, muy bien. Además, y en el televisor... Figuras que merecen homenaje. El autor más prolífico y en el televisor... y más encantador. Sí, sí, buena persona. Y en el televisor aparezco comiendo en otro almuerzo suyo. ¿En serio? Sí. Cuando le llevé las masitas. Sí, sí, me acuerdo. Porque hay un televisor. Donde sí. Están pasando imágenes. Sí. Vamos a ver imágenes, de señorita maestra. A ver, señor director, adelante, por favor. Cuando viene mal del hígado, con tal de fastidiar a la gente, yo creo que ese es su mejor colagogo. Ay, Efraín, no haga elogios de esa naturaleza. A medida que vayan llegando mis alumnos, les dice que los estoy esperando, ¿eh? Bueno, mire, hay muy poquitos todavía porque es muy temprano, pero yo se los mando, ¿eh? ¡Niña! Es comprensible que riñan a golpes las palomitas masculinas, pero no las palomitas femeninas. ¡Déjeme! ¡Suelte! ¡No! ¡Tranquilidad!
¡Buena crianza, niña! ¿Qué va a tener buena crianza? Esta que es una coliflor en dos patas. Prefiero ser colibrona antes de ser cuatro ojos. Bueno, basta, niña, basta. Pero niña, no intervenga nadie, ¿eh? Yo hoy había resuelto comportarme como una señorita. Y usted ahora viene a ofenderme con esa comparación tan indecente. Indecente, tan ignoroso. Seguramente les pone a vosotras una mala nota en rojo, grande de este tamaño. Y ahora voy yo a tocar el timbre, ¿eh? Pero si volvéis a trenzaros, como que hay un dios, que yo voy y le cuento a vuestra maestra con pelos y señales. Y hay un dios, ¿eh? ¡Ay, buenísimo! Gloria Carrá parecía ahí, ¿no? Gloria Carrá. Que yo la llamé el otro día cuando estuvo aquí en la mesa. Está por ser mamá. Está espléndida, preciosa está. Y está bueno que en paz descanse Cristina Lemercier, ¿no? Que era la señorita maestra. ¿Y qué más decías vos? Una con flequillo, esa no me di cuenta quién era. Recién. Caballasca, sí. Caballasca, sí, de acuerdo. Laura Tuni. Laura Tuni, que está haciendo una obra, ¿no? No, está cantando, me parece. Está cantando. Es muy lindo el texto que dice Héctor en un momento sobre Cristina Lemercier. Es un texto muy emotivo. Muy emotivo. Y que pasa algo que está muy bueno para mí en el espectáculo. Que es que cuando la nombra, que pasa con pocas personas, ¿viste? Cuando ya están, cuando fallecieron, que es que en el teatro pasa un que la recuerdan. Eso mismo pasa que yo se lo decía a Muscari y a mí me emocionó, porque yo en un momento dado hablo de la famosa ser hija de. Entonces yo cuento que soy hija de Magaña y de Nuri. De Nuri Monsé. Entonces me dicen Nuri, me dicen todos. Entonces yo explico. Nuri Monsé fue una actriz maravillosa. Primera figura, todo el mundo habla de Magaña, que sí, fue un astro impresionante, fantástico, un gran actor. Pero Nuri Montserrat, así se llamaba, Montserrat, catalana ella, catalana. Divina, queridísima amiga, íntima amiga nuestra, los Magaña siempre. Mis hijos los llamaban tíos. Claro. Y ustedes a mí, ustedes me decían tía, María Alejandra y María Julieta. Sí, y yo la nombro, no, mi amor, por favor. Sí. Y yo la nombro y el otro día, una de las primeras funciones, hubo un aplauso cuando la nombré. Sí, y el otro día totalmente. Un señor dijo, Nuri Monsé, la señora ya mayor. Sí. Y yo cuando lo cuento, llama la atención, y es lo que decía recién José María, a mí me emociona recordar a mi madre, porque es la primera vez, como bien decís, que yo recuerdo a mi mamá. Sí, generalmente se habla de mi padre. Claro. Y hablo de los Martes Orquídeas. Ah, sí. Ahí trabajamos con Nuri y trabajamos en Mi novio es un fantasma también. Sí. No, y lo que es increíble también, es chiquita que yo en un momento hablo que vuelva Romay. Mira, yo voy a la platea, hay una pelea y yo voy a la platea y digo que vuelva Romay. Es impresionante, todo el mundo. Porque había un canal que tenía un editor responsable, claro, era su dueño, su propietario. Canal de ficción. Además, claro, daba trabajo. Daba trabajo. Producía, tenía ideas para los almuerzos. Totalmente. Nacieron ahí. Alejandro era realmente el que amaba. Y la gente aplaude cuando decís. ¿Cómo se viene todo el mundo? Qué todo bueno, mundo. Qué maravilla. Hay muchos aplausos. Sí. ¿Tú estás contento, José María, con el espectáculo? La verdad que estoy muy contento. ¿Cómo se te ocurrió? A ver, contanos. Es una idea que yo tenía hace ya mucho tiempo. ¿Por qué vos hiciste algo con la Bisuti también? Sí, piel de chancho. Piel de chancho con María Aurelia. Que le mandamos un beso, ¿eh? Sí. A María Aurelia Bisuti también, querida amiga. Y a la compañerita Papini. Que sí. Ay, a Paola, su hija Paola, claro. Y de alguna manera me pasaba a mí como que me parecía que el espectáculo era duro en lo que se proponía. Sí. Pero después cuando convoqué finalmente este elenco que terminó armado, que eran personas que yo ya conocía o me interesaba llamarlos, o los había visto en algún lugar o recorrido en su carrera, me parecía que estaba bueno que este momento mío sea en el que hablo de lo efímero de la fama, justamente porque me parece que tiene otro valor, que es diferente que en este momento en donde tengo espectáculos exitosos en escena o en donde estoy en la portada de los diarios o puedo venir acá felizmente a contar sobre mi segunda trabajo. Segunda vez, ¿no? Que venís segunda vez. Hacer un espectáculo que hable de lo efímero que es eso y que en realidad lo que nos une... ¿Dónde está la ingratitud? En los productores, empresarios, no en el público, ¿eh? El público recuerda. Sí, por eso creo que Escoria es el éxito que es, porque los que vienen a verlo es el público. Porque hay mucho de ingratitud en esto, mucho de ingratitud. Yo creo que se pueden olvidar a figuras importantes que han hecho grandes éxitos, además, que siguen vigentes, que están espléndidos físicamente, porque los veo jovencísimos. Y mentalmente. Maravillosos. Y mentalmente están espléndidos porque hacen una obra conmigo que no es fácil ponerse a ensayar una obra... Claro. Que
no hay texto previo, que después lo escriben, que yo modifico cosas entre función y función. Completamente, una hora de la guerra. Cambia y según el día va y te cambia el diálogo. Y vas a hacer esto y no sé qué. Descanso, momento de trabajo. Y cuando pone cara de ido, es un peligro. Estamos deseando que tenga otro, otra apuesta. Para que los deje un poco tranquilos. Para él la nota, pero eso es bueno. Eso es muy bueno. Maravilloso. ¿Sabes qué voy a hacer? Los voy a abandonar. No, 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 José. ¿Hiciste Julio César el otro día la apuesta? Sí, sí, claro. Estuvo buenísimo para el. ¿Estuvo bien? Muy bien. Estuvo bárbaro, un elenco súper estelar. Sí, sí. Estuvo genial y estuvo muy bueno colaborar con la Casa del Teatro. Claro. Es la primera vez en la historia de Teatrísimo que se hacen dos funciones en un único día. Qué bueno. Por la convocatoria. Y un buen elenco. Sí, bárbaro. Norma Pons, una genia. Leticia Bredice Bonelli. Bueno, un elenco genial. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Como se quejan mucho, me voy a ir con los de la cama. No, que están de gira. No, están de gira los de la cama. Le mando un beso a los cuatro actores de la cama. Sí, no. A Walter Quirós, Gerardo Romano, Lucrecia Blanco, que debutó reemplazando a Mónica Ayos, y Anabel Queruito, que esta noche están en Ceres y mañana están en Santiago del Estero, la cama, una obra que no para. ¿Cómo? ¿De Ceres van a Santiago del Estero? Sí. Mañana. Pero es un trayecto enorme. Pero en la cama es así. ¿Ceres es provincia de Santa Fe? Sí. De Santa, ¿Ceres, Santa Fe, se van a Santiago? Sí. Mira vos. Ahora, yo creo que ¿algún chivito más? ¿Algún quien hace el chivito? Lo transgresor de Mujer y en esto creo que fue justamente lo que descarnábamos nosotros y lo que decimos en escena por lo que dice Chiquita. O sea, esta dignidad que se le da no solamente a los artistas, sino a todos aquellos que han sido en algún momento algo y que por la globalización... En este momento tienen que, no sé, estar en otra tarea, tienen un ¿ustedes maxi piensan que hay trenzas en la televisión? No, yo pienso que hay mala memoria. Antes se decía trenzas, ¿se acuerdan? Sí, antes se decía trenzas. Claro. Para el público son aquellos elencos que, bueno, que se repiten, que se reiteran, que el productor amigos, o el asistente, porque no, también los asistentes hacen, los asistentes de producción hacen los, los elencos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que yo como autora también he tenido bastante... encima en la, de la cabeza, este sí, este no. Claro, acá, claro. Y la gente llamaba y decía, por favor, Liliana. Es muy duro estar desde el lado, desde ese lado. Claro, desde el es otro muy lado, duro, claro. Porque muchas veces uno quiere a todos los compañeros y quisiera darle posibilidad a todos. Antes teníamos 22 actores fijos en una tira. Claro. Ahora no existe. Elenco enorme, eso. No, no se puede. No existe más. Creo que económicamente no se puede. No se puede más. Recuerdo esa presión, ese agobio, y digo, ay Dios mío, pero bueno, sé las dos caras de la cosa. Y también el olvido, creo que pasa, pasa por muchos lados. Pasa por gente que de golpe a uno lo deja de querer y lo va empujando. Pasa por uno mismo por también, uno mismo que se también va alejando. Hay gente que se aparta. Claro. Vos, Cristina, estás como... Yo hace mucho está que divina. No te veo. No, pero yo no me aparté para nada, ¿eh? Estabas haciendo... No, nos apartaron. No, a nivel televisión. Nos apartaron. No, pero yo hice... Mirá, estuve en Polka, Es más, Sabrina me convocó, después me convocó para una novela, hice 6 capítulos, me dijo, para la tercera novela te quiero de principio a final, me rastreó y todo, y de golpe no había personaje. No, pero yo hice una novela de 8 meses en Puerto Rico, pero volví y después seguí trabajando, después quedó... Bueno, pero esas idas, esas escapadas de Buenos Aires, también hacen que la gente te olvide. No, pero yo volví a trabajar, no, pero después... Lo mismo que te digo yo en este momento, que yo te perdí el rastro, Cristina Tejedor, muchos asistentes y productores les habrá pasado lo mismo. No, pero yo trabajé, por ejemplo, el año pasado en una novela de Estebanés, una historia maravillosa. La novela era de Solita y de Raúl Taibo, la historia mía, maravillosa. Sí. Hice 7 capítulos y Solita se va de la novela. Y me mató. Porque al irse la historia de Solita, se va mi personaje. Lo que pasa también, creo que nos estampillan... A ver, nos encasillan mucho. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo que estoy en la Secretaría de Cultura de Vicente López. De Vicente López, claro, como programadora. Y mi hermana, a la cual... le mando un beso a mi hija y a mi hermana que está por ser abuela en cualquier momento. Sí, María Alejandra, te mando un besito, Ale, están querida, esperando a Renata, la hija de Montserrat. Y bueno, y yo que estoy, como dice Liliana, del otro lado, vienen los productores, ya está en la parte de locaciones, de filmación que le da a todas las novelas. Y los productores me ven y me dicen, Julieta, qué bárbaro, y vos vas a estar en este. Y yo hablo y les digo, sí, lo que pasa es que... Entonces ellos me confesaron una cosa, cuando nosotros tiramos tu nombre, es muy gracioso lo que voy a decir,
todas dicen Julieta Magaña y se ponen a bailar la batalla. Claro. Se quedan en eso. Y le digo, bueno, pero a ver, también soy integralmente otra, soy una persona además. Pero es como que no te tienen cuando van a ser el elenco. Al no ser mediática, no da problemas. Sí. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, Frecuencia 04, que era una tira que hacíamos en Telefe, que era de chicos. Sí. El problema está en que llegó un momento, bueno, llegó el momento ese de todos somos actores, queremos actuar, aunque no había. Después vino el momento de todas las novelas de chicos. O sea, las tías, madre. Yo decía, pero no hay una madre, no hay una tía, no hay, o sea, era como que hasta determinada edad... No, huérfanos en televisión. Exacto. Sí, huérfanos. Entonces yo, o sea, mi hija, por ejemplo, no hay nada. Mi hija, teníamos la historia, pero yo de pronto, yo dije, pero ¿cómo no puedo entrar? Mi hija está embarazada, le decía yo a la autora. Va a parir, tiene que estar la madre. No, aparecía la amiga en el parto. Bueno, tampoco hay abuelos. Yo como madre. Y con los gorditos no tienen pasado, no tienen presente, claro, no tienen entonces, futuro. ¿A vos estás discriminado por gordita, Lina? No, pero yo sí considero que no se le da nunca a un actor gordito, no se le presenta un pasado, un presente y un futuro. Siempre es o el gracioso de la novela, o el trágico, pero no tiene vida. Es terrible. Yo que tenía una vida tan increíble, tan amplia y tan Pero amores, por ejemplo, en televisión, ¿has tenido o no? El único fue con Julio Gini en Andrea Celeste, que nos casamos, pero así bueno, era la ternura de Abel también que ponía. Un amor tierno y precioso, pero es la única vez. Por eso pero creo que sos de la Olivera Garcés. ¿Sos sobrina? Sobrina. Ah, sobrina. Ella fue el Cira Olivera Garcés, Fue mujer de Abel Santa Cruz. Claro, mi tía Elcira, que le mando un beso enorme. Y tía de Leonardo Fabio. Correcto. Exacto, ahí somos toda familia de Fabio. Y a los pelados también nos pasa lo mismo, no a los gorditos. Pero solamente. Tiene razón. Yo, por ejemplo... Hay una obra que reivindicó, perdóname, por lo de gordita esto nomás, quiero decir, gorda. Gorda, Gran suceso. Ah, es pero lo ha reivindicado. ¿Sabes qué pienso, Mirta? Que hay algunas cosas que tienen que ver con la moda también, y que eso tiene que ver con la modernidad. Sí. Pero esos antes... son clásicos, ¿viste? Dice gordita fulana, pelado me engaña. Es verdad, estás encasillado. Son como clásicos. Sí. Es más del país. Sí. Y también no te lo perdonan. Muchos años. Eres internacional. Vos te fuiste a Estados Unidos. Yo me fui muchos años. No perdonan, me parece. Una vez escuché así, escapada, así escuché. Te van a castigar porque te fuiste. No, sí. Se van en los peores momentos del país, una vez escuché. Nunca escuché eso. Yo sí escuché. No, ¿cuándo te fui? No, pero sí te digo la vida me fui. Pero por eso yo me fui mucho antes de los problemas del país. No, pero yo creo que no tener Canal 9 para mí... Ah, sí, eso fue... Para mí es haber perdido el canal de ficción. Claro, eran teleteatros, uno detrás de otro. Empezaba otro. Nosotros uno teníamos, cuando estábamos ahí... ¿Se acuerdan Alta Comedia? Pero totalmente. Alta Comedia, nosotros teníamos... El título era de una productora mía, de Alicia Norton. Pero claro. Inolvidable Alicia Norton. Gran... Yo empecé mis programas en la producción. Además, Alicia Norton y Armando Barbeito. ¡Exactamente! Sí, además, chiqui, acordate el barcito en el pasaje Geli, el barcito al lado. Al lado. Ahí se hacían todas las producciones. Todos en los pasillos... Ahí se cruzaba con uno, con otro. Eso era un hervidero. Había como una maquinaria. Era un hervidero. Sí, pero era otro país también. Yo igual creo que la añoranza de todo eso es de lo que habla Escoria y lo que genera Escoria. ¿Es bueno añorar o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí, por ejemplo, que soy generacionalmente muy diferente y que todo esto de lo que están hablando es algo que lo vi por la caja boba. Para mí tiene un valor increíble que estos actores estén haciendo esta obra. Es una evocación, de algún modo. Totalmente. Sí, y un homenaje en vida, que también en general los homenajes en este país... Hay muchas como ustedes, ¿eh? Sí. Por eso es un homenaje también a otros compañeros que, bueno, no tienen la suerte de elaborar bien esta situación que decimos. Sí. Y que, desgraciadamente, se enferman y están mal. Entonces, yo le decía gracias por la dignidad que das a los actores, Moscari, porque, en nosotros... Nos cuida total. Ver a los otros compañeros. Bueno, a ver, yo me anoté acá qué significaba Escoria. ¡Ay, no! No, viniste a ver la obra. En la obra también lo define. Esto lo busqué en Word Reference. Algunos significados de la palabra Escoria. Es un subproducto de la fundición de la mena para purificar los metales. Sí. Lava esponjosa de los volcanes. La lava es la escoria. Residuo esponjoso que queda tras la combustión del carbón. Persona o cosa vil
y despreciable. Eso lo decís. Sí, él lo dice. A ver cómo lo decís. Escoria, sustancia vítrea, cosa vil o desechable. Ah, esa es la definición. Del diario Clarín lo saqué. Ah, de Clarín, yo de Del diccionario Clarín. Yo tomé el trabajo de buscarlo. Pero no me cabe ninguna duda. Porque él nos ponía así el grabado y nos decía, definime lo que es escoria para vos. Definime lo que es escoria para vos. Pero él tiene cada título también que se las trae. Le gusta. Le gustan esos títulos. No. Te traje un libro para que leas. Me divierte lo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque sos audaz, sos muy audaz. Te traje un libro que hasta que juntes la fuerza para venir a ver una obra, tenés mientras para leerme. No, a los chicos los voy a ir a ver, ¿eh? ¡Ay, por favor! ¡Los voy a ir a ver! ¡Por favor! ¡Arrepentido! ¡Pero cómo no! Al Teatro del Pueblo, ahí en el Diagonal. Teatro del Pueblo en 900, ¿no? Alfombra roja que sea la molina. ¿Cuántas localidades tiene el teatro? Es un teatro chico, tenemos 80 localidades en cada función. Fue el otro día, fue Rottenberg y le gustó muchísimo. Se llamó al otro día. Se escapó, ¿eh? Se escapó. Se escapó. Tenía un compromiso. No, pero igual fue la primera función y tenemos dos funciones muy pegadas. Ah, tiene dos funciones. ¿Qué me dijo? Que estaba Tito Cosa, me parece. Y tampoco se dejaban los dos sentaditos en una escalera. Pero la pasó muy bien. Se rió mucho. Mirta, qué suerte, me escribió Mirta con H, porque ahora se les ha dado por escribir Mirta sin H. Mirta, aún te sigo esperando en cada una de mis obras. Mientras tanto, podés leerme un beso, José María Muscari. Bueno, José María. ¿Y qué es esto, teatro? ¿Qué es, querido? Es una edición de varias de mis obras. De varias de tus obras, sí. Que ahí está, por ejemplo, Piel de Chancho, la que hice con María Aurelia. Una señora se llama Grasa. Grasa, señora. A ver, anda diciéndome otras. Otra se llama Fetiche. Fetiche, esa es aceptable. ¿Y otra? Piel de Chancho, ¿cómo se llama? Piel de Chancho. Piel de Chancho, ya lo dije. Catch. Shanghai. Piel de Chancho no era algo entre mujeres, ¿cómo se llamaba? Fuego entre mujeres. Fuego entre mujeres. Shanghai, Shanghai. Shanghai. Esa es linda, me gusta. Sí. Esa no está en el libro, Crudo. Fetiche. Crudo. Divino, ahí está el libro. Esto está a la venta, ¿no, José sí, María? Sí, está a la venta. Es un nuevo lenguaje teatral, ¿eh? Muy él es muy audaz, es lanzado. Sí. ¿Eh? Que solamente es genio, fiel. Tan joven. Sí. Y además, yo no sé si te molesta que yo te diga, si siempre le digo eso, cuando yo lo vi, cuando llegué lo seguí en todo, para mí es tipo Almodóvar, mucho más bonito que Almodóvar. Más joven que Almodóvar. Pero así, la locura de Almodóvar. Yo digo, soy tu chica Muscari. Sí, somos las Muscaritas. Están las chicas Almodóvar. ¡Ay, qué rabia! Se acaba de estrenar la última película. Sí, excelente. Parece que es maravilla, con Penélope. Pero curiosamente no fue elegida para el Oscar, ¿eh? Digamos, fue elegida la... Los abrazos rotos. Los abrazos rotos. Penélope está maravillosa. Parece que está maravillosa, hermosa, sí. Qué director, no sé, Almodóvar. Qué director. Fue elegida la otra película de Darín. Un actor argentino que tiene dos películas. Ay, todavía no sabemos si entran, pero bueno, han sido seleccionadas. No sabemos si las acepta. La española y el secreto. El secreto de... Y me dijeron que la que hizo Juanita también. Algo parecido. Ese es el secreto de sus ojos, sí. Ese es excelente. No, ya sé, pero la película que hizo. Y las viudas de los jueves. Este libro se lo envía el Ciro Olivera Garcés. Ah, muchas gracias. De sus poesías. Ah, Paseando por mi sangre. Mirá qué buen título, ¿eh? Del Ciro Olivera Garcés. Yo tuve que escribir. ¿No hizo Tía Peluca? ¿Cómo se llamaba? ¿Tía Peluca se llamaba? Esa, se llamaba Tía Peluca. Ay, mira cómo me acuerdo de la Tía Peluca. Me pasó de Peluca como 4 años, más, como 5 años. Ay, querida Mirta. Yo hice también Tía Peluca. Me acuerdo. ¿Sabes cuál? Me acuerdo. Mi primera maldad en Tía Peluca, que estábamos con ella, fue quemar las plantas con agua hirviendo. Ay, qué terrible. Era mala. Querida Mirta, te dedico con todo mi amor y admiración mi libro a una mujer bella que sabe honrar la vida. Qué pero lindo. Ay, Elcira, gracias, querida, muchísimas gracias. Ya lo creo, que honras la vida. Qué actriz era. Es mendocina ella, sí, me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a leer con muchísimo interés. Yo tengo que decir algo. Sí, señor. Porque ay, qué rico Genoveva, qué rico huele. Genoveva, que nos está viendo seguramente, que partió mi mamá. Sí. Y en esto de marcar tendencia me quedó grabado. Mi mamá estuvo durante los últimos 15 años de su vida un mes conmigo y un mes con una hermana. Ajá. Por supuesto, le encantaba estar en Palermo conmigo. Con vos. Oh, wow. Y la veíamos todo el tiempo. Y me decía, tu amiga ya le está mandando saludos a su amiga. Porque se ponen celosas las personas cuando son mayores. Ay, no te puedo creer. Un día íbamos a comer a casa de una amiga que nos había invitado y yo la llevaba... un poquito, pensé que le faltaba. Yo la llevaba caminando por Santa Fe.
Entonces me dice, hijo Genoveva, un personaje. Sí. Hijo, me dice, mírame, mamá, estás hermosa, le digo yo. Me falta algo. Y le digo, no, estás bien. Dice, los aros, tenemos que volver. Habíamos caminado como 6 cuadras. ¿No viste, chiquita, que siempre dice que hay que ir bien arreglado a los lugares, no, aunque uno sea mayor? Sí, sí, hay que ir bien. Cuanto más grande sos, más te tenés que cuidar, claro, más, claro, más paqueta. No paqueta, no es la palabra. Más cuidada, más coqueta tenés que ser. Tuve que entrar... Más soñé, como dicen los franceses, más arregladita, más... Tuve que entrar y comprarle los aros. Sí, sí. Entré a un lugar y le compré los aros, no, y se quedó tranquila. Yo tengo un lema, la calle mata. Es verdad. La calle mata. Es verdad. Es verdad lo que dice. En la calle, o gente a mí me digo, ¡ay, mira lo que es en la calle! Lo que vos no te das ni la calle. Y lo que genera venir a tu programa, creo que sí, inaudito, no le pasa a nadie. Claro, me dice que se produce. Bueno, ahora me van a mostrar que tienen puesto. Hoy mi mamá, por ejemplo... Te digo, el hijo de mi jefe se acaba, es un chiquito que se acaba de operar. Sí. Nacho Ferela, sé que estás, Nachito, recién operado, está en cama. Si yo no le mando saludos, me despiden. Pero, o sea, es como que genera todo, algo sí, de por favor, mi te mamá pido. Mi mamá estaba con un ataque de angustia, mi mamá se le cortó la luz hoy a la mañana. No, sí, están todos. Ya le volvió, o sea, que ahora está contenta viéndonos, pero se podía llegar a morir directamente. Todo el mundo grabando, todo el mundo. Ay, a ver, espera. Yo soy de Mar del Plata, ¿sabías? Sí, sabía. En Mar del Plata, yo creo que se paralizó hoy Mar del Plata, porque se pasaban todos el dato. Mamá, no llores, ¿eh? En este momento te mando un beso. Y a vos, mi Buda, mi tía Negrita, estás ahí. No lloren tampoco, pero todo Mar del Plata yo sé que está mirando y les mando un beso. Y a vos, Nacho, también. Bueno, le mandamos un beso a todo Mar del Plata, sí, ciudad sí, que amo, que quiero muchísimo. Por internet no salí porque la gente de Secretaría de Cultura, los chicos de eventos, mi secretaria Claudia, que es sobrina de Vidal Rivas. ¿Ah, sí? Sí, Claudia Vázquez. De mi asesor de vestuario, sí, desde hace 20 años. De toda la vida. Iban a grabarlo y te estaban por buscar en internet. ¿En internet? Yo no sé. Mi marido lo está viendo desde Nueva York. ¡Oh! ¿En serio? Sí, por internet, todas sí, las compañeras. Uh-huh. Así qué que lindo, para toda un la vida. Beso, un beso Omar, para Omar. Yuri, y para Joan, toda la gente que nos... Hola, no, están todos enloquecidos, te digo. ¿Podemos mandar saludos? Sí. Bueno, manden, sí. Tengo sí, que mandar saludos a Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Cultura, porque yo soy maestro de ceremonia. Sí, sí, sí. En ceremonial. Así ¿y qué que haces a mis ahí, Héctor? ¿Qué haces? Hago los actos. Ah, pero qué presentaciones. Presentaciones. Los gracias a Pacho O'Donnell. Ah, muy bien, Pacho. Que cuando era secretario de Cultura, me dijo, Héctor, optemos o por un contrato de 2.000 pesos para 5 presentaciones o por quedar en la secretaría. Muy bien. Gracias, muy buena opción. A Dios. Muy buena gracias opción. A Dios. Muy bien. Bueno, y Hernán Lombardi, que te ha mantenido en el cargo. No. Ah, vos estás el nuevo secretario es Jorge Cossia. Ah, no, creí que estabas en... No, perdón. Claro, creí que Nación. Estabas estás en Nación. En yo pensé Nación. Que estabas en... Jorge Cossia. Jefatura de gobierno, claro que está. Y sí, lo interesante... Claro, y lo interesante de ellos, sí, chiquita, es que en ningún momento me han obligado políticamente claro, a nada. Claro, está muy bien eso. Esto muy bien. Es bárbaro, porque como eso saben, mi ideología... Uh-huh. O sea, yo soy hijo de un gallego... que fue gastronómico marino, como lo conté alguna vez sí, en su mesa, y que era radical. Sí. Y yo heredé, uh-huh, uno heredaba. Claro. En aquel momento donde el radicalismo, el peronismo y el conservadurismo eran como partidos constituidos. Sí, bueno, ahora está todo como eran mezclado. Rivales eran, sí, sí. Claro. Sí. Pero eran oposición, bueno. Eran oposición. En un momento José María me había marcado y yo dije, no lo voy a decir, porque mi papá no era peronista. Era más bien antiperonista. Ajá. Y yo dije, yo no soy anti nada. No, no hay que ser anti nada. No, pero qué bien lo que dijiste, que te han mantenido en tu puesto, en tu casa. Nunca. Sin hacer hincapié en que no perteneces a la... Nunca me han obligado a ir a un acto político, nada. Claro. Yo hago los actos oficiales. Bueno, y yo quiero agradecer también al intendente García. Ay, sí, le mandamos un beso al japonés. Al famoso japonés García, famoso japonés García. Me dio la oportunidad de... No encontré este año, esperá. En algún lado. Encontré. ¿En lo de Pipinela? En las termas de Riondo. Ah, mirá. Sí, en las termas de Riondo. Sí, él me dio la oportunidad. Sí, con su señora estaba. Me dio la oportunidad con un proyecto cultural y me dio la oportunidad de entrar a la Municipalidad Vicente López, claro, cultura. Entonces está bien que con esto mismo que decís vos, sin ninguna obligación de nada. Él se ríe mucho, pero bueno, mi viejo era radical, así que ahora esto sería lo de menos. Sé.
mi vieja era radical. Hemos hablado pero mucho, yo quería mandarle un beso también a Inesita Padilla, que te quiere mucho. Ah, sí, sí, sí. Que ayer llamó a casa. Sí, ayer que llamó. ¿Y esto que tenés puesto? Sí, de Mina Agostini, que me viste también. Da la vuelta por ahí, mostrarlo porque es muy bonito. Tenés que dar la vuelta. A ver, por ahora te indica nuestro asistente. Ahí está. Gracias. Y te ponen una música muy linda. Ay, qué linda. Ahí está. Es, bueno, gracias. Es tan creativa, creadora, es fantástica. Mirá esto lo de Mina Agostini, que gracias a Inesita Padilla, que trabaja con ella, me lo dio, lo presentó en el Un poquito más baja la música, si no, no se escucha. Los mismos diseñadores la visten en Escoria. En Escoria, sí. Sí, estamos todas vestidas. Y estoy, ¿puedo decir todos los chivos? Sí. Bueno, estoy maquillada por Miguel Saldaña, que también me maquilla para el teatro. Muchas gracias, Miguel. Manos y pelo brushing, Gladys y Omar para Roberto Evi. Wow. Un beso y gracias. Esa ropa me encanta. ¿Viste lo que es? Me mandó una a mi casa, una blusa. Sí, pero te han enviado yo un soy regalo. Torpe para ciertas cosas. Soy torpe, no crea que todo no lo hago bien. No, pero no sé ponerlo bien. Tengo que ir para que me indique. Recordarme el nombre de la... Min Agostini. Agostini. Yo después te doy ahí está. Ahí está Inesita Padilla, está ahí. Inesita, sí, maravillosa, sí, sí, la gestora de todo. Sí. Bueno, ¿nos querés mostrar que sí? Sí, te lo muestro. Ah, qué lindo lo acá, que tiene puesto. Satya, que también me viste para la obra. Precioso. Sí. Muy bonito. Las chicas son unas divinas. ¿Qué gasa eso? ¿Gasa? Divina, ¿viste qué lindo que es? Muy bonito. Me dieron también la ropa para la obra, son un encanto. ¿Los zapatos preciosos? Los zapatos. Son de Beto. El tío de José María Picari. El tío de José María. Un beso para Beto Rossetti, que le puso los zapatos a esa. Exactamente, que me los hizo para la obra. Bueno, y lo demás es todo mío. Me gusta. Me peino Sergio. Hagamos muy bien. Gracias. Muy bien, preciosa. Agua, muy bonito. Es gasa eso, ¿eh? Animal print. Es animal print. Sí, muy bueno. Mira, ahí debajo. Anda, mostrá qué lindo debajo. Mira, un jugo debajo. Es gasa. Mostrá el furro debajo. Ahí está, ¿ves? Un furro. Precioso. Así. Precioso, precioso. O sea, Teresa y Lisi, que son unas divinas. Bueno, ya está, querida. Vení a la mesa. Ahora mostrarlo poco. Mucha emoción. Sí, va. Mucha emoción. Mostrarlo poco. Vos me dijiste. Ay, bueno, que vaya la ropa. Que vaya. Loco, loco. Está la cartera. No, la cartera también. Mirta Gogó, famosa por su cuerpo ha sido. Famosa. A ver, ¿qué hago? ¿Un paseíto? Así hace un paseo, mira. Ay, director, qué lindo. Bueno, mis pies están vestidos por zapatos. Más baja la música. Por Marian Joy y carterita Marian Joy. Ah, todo el claro. Qué bonito. Mira cómo sabe. Mira, se usan esos hombros bien grandes, ¿viste? Sí. Han vuelto las sombreras. Sin barriguita. Ah. Estoy ¿Y esas lolas son tuyas? Todos. No. Son pagadas. Eran antiguamente. De atrás, que son. Ah, no, atrás tiene un detalle ahí. Fashion Company. Me ha vestido. Mira, qué linda. Y me ha peinado. Que sigue como buena figura, ¿eh? Muy linda. Esa ha sido famosa, las dos rojos. Estas santiagueñas que tienen una figura maravillosa. ¿Son de Santiago, de la capital? Santiago, la capital, la capital. Por favor. Vamos a ver imágenes de Gogó en Hay que romper la rutina. A ver, ¡bravo! Corte, director, pasa un poquito más. ¡Qué bárbaro! Sí, pasa un poquito más. La felicito, Mónica Lavalle, por la elección que ha hecho. Ha sido obra, trabajo suyo, ¿eh? Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! La felicito. ¡Excelente! Estas imágenes se muestran en la obra, que son unos seleccionados. Estas doradas, chicos, yo quiero ver más de esto. Yo las vi en el Maipo. Ahí están, mirá. Dos estatuas, dos esculturas, mirá. Dos esculturas. ¿Cuál sos vos? La de la derecha. Sí, sí, la de la derecha. La derecha. Una vez de la derecha que yo tenía. Soy más de la pintura especial con oro, con polvo de oro. Dos funciones, hay hasta tres funciones así. Éramos las mujeres más limpias del mundo. Nos bañábamos cuatro veces por día. Claro, se sacaba la pintura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo que no les hacía daño? Sí, sí, les hizo, irritada. Ah, pero se intoxicaron, me parece. Poquitito, nos cambiaron la pintura, cambiaron el equilibrio del polvo de oro, porque era polvo de oro. Pero la gente iba a ver ese número de los rojos.
Porque era algo extraordinario, salían desnudas, chicas, en el momento que nadie salía desnuda. Desnudas y solamente pintadas con Ethel. Era la época del 007. Ah, con razón. ¿Te acuerdas la negra Antilla que muere? Que muere asfixiada. Bueno, nosotros no íbamos a morir. No, o sea, nosotros le ganamos al 007. Nos pintamos de dorado. A la hermana se le ocurrió, dijo, ¿y si lo hacemos? Dije, vamos al frente. Maravilloso. Yo si fuera empresaria teatral, haría una revista con las dos rojo y las dos Pons. Gracias. Sí, señor. Sí. Le gustó la idea. Me encanta. Le vendo la idea. Se la regalo, se la regalo. Perfecto. Pero, porque las dos, las cuatro, están fantásticas. Somos diferentes. Fantásticas. Sí, son distintas, sí. A mí me hace mucho que no la veo. Pero bueno, siempre está. Fueron al estreno juntas Norma y Mimi de mi última obra, porque bueno, Norma es una gran amiga, a quien le mando un beso, excelente actriz. Pero Mimi además es una persona que no se puede creer la estética que tiene, cómo está y cómo está ella anímicamente. Por eso yo haría una revista con las cuatro, bailando, cantando. Yo estoy segura que sería un éxito, estoy segurísima. La gente tiene como avidez de ver eso, ¿no? Sí, sí, es como un revival. Hay un revival. Hablando de revival, ayer estuve en un desfile de modas que hizo Rosina, una gran modista, alta costura, e hizo un revival con toda la ropa de los 70, de los 80, pero actual, ¿no? Con géneros actuales, con telas de ahora. Maravillosa, pero con unos vestidos largos espectaculares. Así que, Rosina, te lo quería decir y mandarte este beso porque fue extraordinario en la Embajada de Chile, a beneficio fue. Qué bueno. De un asilo de ancianos de Pilar. Una maravilla, que los atienden monjas que son enfermeras de la congregación de Santa Marta, me dijeron. Que son chilenas. Una maravilla, así que quiero comentarlo. Contame, Gogo. En uno de esos conventos, no, contame el cómo está tu salud. Ay, no, no, yo espero. ¿Cómo está tu salud, querida? Mi salud está bárbara. ¿Sí? Está bárbara a pesar de la lucha que uno tiene y el control. Y me ocupo mucho de mis problemas, entonces no me preocupo. Es esa la cuestión. Gogo, perdón que te interrumpa. Mándale un beso a la gente que te cuida, que son adorables. Sí, sí. A mí no me gusta mandar así besitos como los chicos, pero tengo que hacer una cosa. A los chicos del Hospital Español. Acá. Los chicos del Hospital Español, el equipo de Jorge, que empieza a las 2 de la tarde, de radioterapia, que me cuidan, me tratan. Divino, me apoyan. ¿Cómo no te van a querer, Gogo? Llego ahí y parece que uno no va a hacerse rayo. Parece que vas a. Qué no sé. Y cuando les dije que venía Mirta, dijeron, no, decí los nombres, los chicas. Los nombres lo siento, el equipo de Jorge de las 2 de la tarde con las tres chicas divinas. Pero recién en el corte me dijiste algo muy importante que quiero que lo repitas, que mucha gente que esté pasando por la situación vos tenés, esto es bueno que lo por digas. Por favor, mírenme a mí, yo estoy bárbara. Está fantástico. Mirá la piel que tiene, mira la piel. Y tengo cáncer, linfoma no Hodgkin. Es la segunda vez que viene el asqueroso y lo estoy retirando con los rayos. La otra vez estaba más fuerte, estaba en el estómago, en la ingle y atrás. Y ahí tuve quimio de vía vena. Pero no hay que tener miedo, mujeres, hombres. Hay que ocuparse. Hay que ocuparse y aparte hay tantas cosas. Claro. Hoy en día nos podemos mantener como 20 o 30 años. Está bien, yo quería que dijeras. Y de hecho por la vitalidad. Mira, esta campanita es maravillosa, quiere decir fantástico. A veces quiere decir errores que tenemos de la producción. Todo tiene una solución, hay cosas maravillosas. Sí, señor, pero si tiene miedo está frita. No hay que tener miedo. Si, bueno, miedo te paraliza. No estoy diciendo nada nuevo, pero hay gente que no se trata porque tiene miedo. Pero es que es un error, porque el miedo es lo que es lo primero que te tira abajo. No hay, hay cosas maravillosas para arreglar todo. Y es una enfermedad donde el tiempo cuenta. El tiempo. No hay que dejarlo avanzar. Hay que ocuparse. Claro, hay que ocuparse. Tengo que ir a la pausa. Vamos a hacer un brindis por Gogo Rojo. No, por la salud de todo el mundo. Y por Escoria. Por Julieta. Por Escoria. Escoria, que es una maravilla. No es Escoria. Qué rico. Por Cristina y por Héctor, ahí va, ahí llegamos, 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 ahí llegamos. Miremos no a los ojos, porque yo no sé. A los ojos, sí, señor. Hay que brindar con la vida a los ojos, por la vida. Por la vida. Y por Goldie, por Goldie. Por Goldie, que está espléndida, está fantástica. Sí, señor. Por mi debut acá.
Claro, era Virgen de la Alegría. Y por Josecito Martínez Suárez, mi hermano, que hoy cumpleaños. No me digas, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, tengo unos mensajitos. Mirta, gracias por este programa. Me trae muchos recuerdos, Gustavo, de Parque Patricios. Ven que la gente recuerda. Julieta y Héctor, estoy feliz porque se ha vuelto a valorar el talento y trayectoria de dos amigos a quienes quiero mucho. Un gran abrazo a los dos, Mariano Cabrera de Ramos Mejía. ¡Ay, sí! De Ramos Mariano, Mejía. Mariano, de Fideos con Manteca. El de Fideos a la mesa. Fui a ver a todos, fui a ver la obra y me gustó muchísimo. Lo felicito, María de Lugano. Gracias. Cada mensaje gracias, tiene su María. Teléfono. Para la mesa, lo felicito a todos. Vi la obra y me encantó. Los quiero. Un beso para Mirta. Nora Carpena. Gracias. ¡Gracias, Nora! ¡Gracias, Nora! Gracias, Nora. Gracias, Nora. Están por debutar ya, ¿no? Pronto. ¿Fue con Elizabeth? Sí, sí, sí fue con Claudia. Ay, Claudia. Fue con Claudita, con Elizabeth. Ay, Tita Rusa. Tita Rusa. Sí. Que fue mujer de Olmedo. Sí. Al público le vamos diciendo todo para que recuerde. A todos les hago también una partecita de Paloma. Cantando sí. Cuando sí. Yo trabajaba. Sí. Bueno, pero... Ah, ¿lo haces también? Cantando, sí. Liliana, pero vos sos autora también. Sí, soy autora, sí. ¿Qué sí. hiciste? Espera, yo me acuerdo con de una... Pecado Concebida, con Pecado Concebida, Tres Minas sí. Fieles, sí. Inconquistable Corazón. Ajá. Y tengo varias otras cosas más que las he... Bueno, de hecho hice teatro en Nueva York con mis propios Eso te libros. Iba a preguntar, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? Porque fui contratada por el Teatro Repertorio Español. Español, y entonces hice teatro con mi hijo, una obra de teatro de Alberto Borla, Reflejos en el Agua, que fue un éxito maravilloso y donde gané el ACE y el premio Ola junto a mi hijo que está acá, el que venía cuando era pequeño a los almuerzos y me acompañaba y decía, mamá, tengo hambre. Y me acercaba a la orilla y decía, pero que no le dieron de comer a la criatura. Sí, le di de comer. Y ahora tenés, ¿cómo se llama tu hijo? Emiliano. Emiliano, ¿tenés hambre ahora, Emiliano? Ahora, no sé si está por ahí detrás. Está régimen ahora, era así flaquito y ahora se ha puesto gordito. Yo después tengo que desfilar, Emiliano. Ah, pero seguro, vamos a la pausa. Ahí está el gordito. No, me queda Liliana, me queda Héctor. Sí, Mocari, ahí está. Nos vamos a la pausa con este aplauso para esta mesa. Ya volvemos, señores, ya volvemos. Muy bien. Mirá qué buen efecto. Esto era en el 9, me dijiste. Canal 9. Cuando hice la última etapa, que era Hola Julieta, Hola. Sí. Y entonces grabábamos 5 programas en un día para toda la semana. Y estaban los camarógrafos. Querida. Y entonces poníamos una... hicimos una banda negra. Y yo me bajé los bretelles y me levantaba los jeans para hacer el efecto como si estuviera, viste... Pero qué maravilla. Muy bien hecho este efecto. Sí, vos eras buena con los chicos porque se decía, viste que había conductoras que eran... El otro día me preguntaron... Delante de cámara, ya te lo habrán preguntado. Sí, no, pero a mí no me preguntaron, no. No, no, otras conductoras. Sí, no, sí, se comenta, pero yo realmente... mira, Mirta, acá hay una realidad. Si vos no querés a los chicos, te lo digo sinceramente, no podés hacer... No se puede hacer espectáculo para niños. No podés de ninguna manera.